viene el centro. La devolución de Rubira. Va el rebote Leguizamón. Le tendrá que darle. Pegó Leguizamón. ¡Gol! Los Andes. ¿Desde dónde le pegó Leguizamón? ¡Qué golazo que hiciste! ¡Sí! Lo empató Los Andes. Señoras y señores, le damos la bienvenida a Claudio Leguizamón al fútbol argentino. Su ingreso nos había generado una expectativa. Había entrado bien el pibe de Los Andes y él generó un tiro libre, él generó el rebote para el córner y él le da el empate a Los Andes después de un remate de media distancia. Arriba quería meter Jiménez. ¡Leguizamón! ¡Leguizamón! El Funebrero y mirá cómo llegó el gol. El número 10 lo hizo Claudio Leguizamón, 4 goles en este torneo. Leguizamón tiró gol. ¡Gol! 3-2-1 le pegó Leguizamón. Bloquearon los intentos de Bruno Rodríguez, pero el rebote le quedó a Leguizamón, el número 7, y un toquecito y a cobrar. Después sacó de media vuelta, la tiene Mauro Frattini, la entregaba corta Frattini, pero insiste Leguizamón. Hubo un choque de Minervino, pero no había falta. Esto es tiro de esquina. Zafrana. Aquí Leguizamón, el autor del gol. Claudio Leguizamón. Lo vio subir a Ojeda. Maxi Piguín la mató. No pudo Maxi. Fue al piso. Y metió con todo Bussi. También después pone por allí el mediocampista Leguizamón. Devuelve Schmidt. Leguizamón. Pelota para Schmidt. Muy bien el 9. Mete ahora Maxi Peguín. Se le estirpó Maxi. Pero trabó y perdió después con Leguizamón. Le va a dar Leguizamón. Va el 7 para manejar la pelota parada. La mete de derecha. No podía Peláez. Leguizamón. Mira el vino. Este Leguizamón. 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 Sale con una de bowling para Zika nuevamente. Leguizamón que la adivinó la intención. La tira para que vaya por allí Bussi. Bussi toca con Claudio Leguizamón. Está solo por allá el número 4, Guillermo Ojeda. Buen cambio de frente.
Muy bien, viene el centro de Leguizamón, lo atienden a Marachi, no puede Zafarana. Arrieta para Leguizamón. Leguizamón que la abre toda. Buena pelota, le metió a Guillermo Ojeda. El balón se va al lateral, ya lo hizo rápido Deportivo Merlo. Toca el colo con Leguizamón. Leguizamón que la tira. Tiene que tocar atrás para que vaya Leguizamón. La pide el colo por el otro lado. Está difícil cambiarla. Le queda a Leguizamón. La cambió para Guillermo Ojeda. Ya juega Fernando Pascual. La pelota para Leguizamón. Leguizamón que la tira larga para que vaya Bruno Rodríguez frente a Villarreal. Tres cuartos de cancha para el área por la izquierda. Ya lo hizo Smith. Smith para Leguizamón. Leguizamón que la pisa ante la marca. Juega para atrás. La tiene Bussi, toca por bajo para Leguizamón, la tiene Leguizamón, toca a la derecha para Ojeda.